gracias a todos y todas. También buenos días a José Luis y gracias por la invitación y por haber contado conmigo para este programa de conferencias, de ponencias que las estoy organizando y por haber contado también con el tema de Iván Illich. Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir José Luis, que este es un tema de actualidad en la medida que el discurso en torno a las instituciones educativas y sobre todo por la gente más joven cada vez tiende a ser más crítico y a mostrar más desconfianza por las instituciones tradicionales y más clásicas y especialmente por la escuela. Como ha dicho también José Luis en esta breve presentación, yo el año pasado defendí mi tesis doctoral sobre Iván Illich, el autor por excelencia de las teorías de la desescolarización, y sobre este tema es en el que he estado trabajando los últimos, yo diría, 4 o 5 años, un trabajo que ha sido una mezcla de estudio detenido de las obras de este autor y de intento por seguir los pasos de este autor por México especialmente y también durante un tiempo por Canadá y Estados Unidos. Y cuando digo seguir los pasos es casi seguir los pasos físicamente, porque durante un tiempo tuve que ir a hacer una estancia de investigación a México, a visitar una pequeña ciudad, que luego veremos por qué es importante para Iván Illich, que es la ciudad de Cuernavaca, no sé si la conocéis o la ubicáis, muy cerca del Distrito Federal, que es la Ciudad de México. Y después también, para conocer más sobre este pensador, y especialmente sobre los libros que publicó en los años 80 y 90, estuve un tiempo en Canadá, siguiendo, como decía, los pasos de Iván Illich, un autor que, por cierto, falleció en el 2002, en diciembre, el 2 de diciembre del 2002, lo que hace que en diciembre se vayan a cumplir 10 años de la muerte de Iván Illich. Bueno, dicho todo esto, yo estos días estaba un poco pensando cómo poder compartir con vosotros y vosotras a grandes rasgos lo que es el pensamiento de este autor, pero no solo el pensamiento desde una perspectiva histórica, ¿no? Lo que pensó este autor, sino la relevancia que tiene el pensamiento de este autor en el presente, en un presente casi histórico, pero que es el presente en el que estamos. Con esa intención, una de las principales conclusiones a las que llegué fue que, bueno, para presentar a este autor lo podía haber hecho de muchas formas, entre ellas poniendo un PowerPoint con un esquema de su pensamiento, quizá también podía haber traído unas fotos, pero creo que vosotros ya habéis nacido en un contexto tecnológico lo suficientemente avanzado como para que tecleando en Google encontréis información sistematizada sobre este autor, varias fotos y más historias de estas. Entonces lo primero que he decidido es no usar PowerPoint, plantarme aquí, hablar y después de hablar, escucharos y podamos dialogar de alguna forma. Y creo que esa, en cuanto al procedimiento, creo que esa es la forma más más viable de llevar a cabo esta presentación sobre Iván Illich. Y luego, la siguiente cosa que pensé es que había que estructurar de alguna forma esta charla y por eso lo que he decidido es, el tiempo que yo estoy hablando, hablaros de 3 puntos. Luego, cuando queráis hacer preguntas, pues iré un poco respondiendo a lo que más os pueda interesar, pero de momento yo voy a hablar sobre 3 puntos claros, o lo suficientemente claros como para guiar esta presentación. La primera parte del tiempo que yo voy a estar hablando la voy a dedicar a ubicar el contexto histórico, pero también el contexto social, político, cultural, en el que Iván Illich escribió sus principales tesis críticas contra las instituciones modernas y en especial contra las instituciones educativas. O sea, que va a ser una contextualización. La segunda parte del tiempo que voy a estar hablando, voy a intentar responder a 3 preguntas. La primera pregunta es,
quién fue Iván Illich. Lo que voy a hacer es un pequeño recorrido en la vida de este autor, también en internet o en algunas publicaciones que hoy en día vais a poder encontrar más información al respecto. La segunda pregunta que quiero responder en esta segunda parte de mi presentación es ¿cuál fue o qué fue el CIDOC? Es decir, el Centro Intercultural de Documentación que Iván Illich abrió en Cuernavaca, en esta ciudad mexicana, entre 1963 y 1976. La tercera pregunta es ¿qué es lo que Iván Illich pensó? Y eso es clave para entender cuál fue la crítica a las instituciones educativas que trabajó Iván Illich, especialmente en los años 60 y 70. Luego, la tercera parte de mi presentación, o sea, tengo la primera parte que es la contextualización, la segunda parte que son estas tres preguntas que acabo de presentar, y la tercera parte es un intento por ubicar aquellos discursos educativos, teorías educativas, incluso prácticas pedagógicas, en las cuales hoy en día, en el siglo XXI, el pensamiento de Iván Illich tiene cabida. Hay gente que en la actualidad está retomando algunas de las tesis de Iván Illich, algunas de las críticas que lanzó Iván Illich contra las instituciones modernas y en concreto contra las instituciones educativas y la escuela, para estructurar propuestas educativas y nuevas perspectivas de crítica. ¿Vale? Esas son las tres partes sobre las que voy a hablar. Entonces, por eso de seguir un orden, voy a empezar por el principio. Y el principio es la contextualización. Yo creo que, bueno, hoy en día cualquier contextualización, y especialmente una contextualización de alguien que tuvo un pensamiento crítico, debe iniciar por entender que todos que estamos aquí sabemos que hoy en día estamos en tiempos de crisis, ¿no? No sé si alguien se atreve a negar esto. ¿Alguien piensa que no estamos en crisis? ¿Sería muy atrevido? Quizá alguien lo piense y no se atreva a decirlo. Bueno, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna u otra manera, sabemos que estamos en crisis. Ahora, la gran pregunta que se presenta hoy en día es ¿qué crisis estamos viviendo? ¿Esta crisis qué es? También puedo entender que la mayoría de vosotros y vosotras pensaréis una crisis económica. No hay más que abrir los periódicos, poner la tele, entrar a internet y ver algunas páginas de noticias para entender que hay una crisis económica, ¿no? No sé si alguien se atrevería a negarlo. Pero la segunda pregunta es todavía más interesante. Y ¿es solo una crisis económica? ¿Es solo una crisis económica o es más? Es más, y si es más, ¿de qué estamos hablando? ¿De una crisis de valores? ¿De una crisis cultural? ¿Puede ser una crisis social? ¿Puede ser una crisis medioambiental? ¿Puede ser una crisis espiritual, religiosa? ¿Puede ser una crisis educativa, pedagógica? Puede ser muchas cosas. Y quizás sea todas a la vez. Lo que me interesa en esta contextualización es que hoy en día existe una corriente mínimamente estructurada de pensamiento que piensa que esto es una crisis sistémica. Es un sistema. Un sistema en el que todas las patas que componen ese sistema están en crisis. La economía es una, quizá la que más nos afecta, pero no es la única. Y a la vez, quienes están metidos en esta forma de analizar lo que está pasando, piensan que no se puede estudiar o aislar uno de esos factores, es decir, la economía, para entender la crisis, sino que hay que estudiar todo en conjunto. Por eso es una crisis sistémica, de todo el sistema. Y lo que estos autores, y algunos de ellos igual los conocéis, si os suena quizá Carlos Taibo, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, no sé si quizá os suena más alguien que escribe mucho en El País, bueno, lo escribe en el New York Times y le publica luego en El País, que es Paul Krugman. O quizá os suene Manuel Valls, de un sociólogo estadounidense. Estos autores trabajan a nivel de sistemas.
Y lo que comparten es que el sistema que actualmente está en crisis, el sistema cultural, económico, pedagógico, social, religioso quizá también, tiene unas raíces y tiene un momento en el que empieza a tomar fuerza como sistema hegemónico a nivel mundial. Y estos autores ubican ese inicio, ese posicionamiento como sistema hegemónico al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ahí ubican el inicio de este sistema. ¿Y qué ocurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Pues ocurren diferentes fenómenos de carácter histórico, obviamente, que van a hacer que se constituya este sistema que conocemos y que posiblemente sea el que esté en crisis en su totalidad. Es curioso observar que un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba bastante decantado a favor de los aliados, la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en el verano, en una casa de campo en Estados Unidos, se reúnen las principales potencias y se firman unos acuerdos, que son los de Bretton Woods, en los que se ponen las bases del sistema económico que hoy conocemos. Esas son las patas del sistema económico, pero desde 1944 hasta prácticamente 1949 se van a producir varios acontecimientos históricos, la mayoría de ellos liderados por Estados Unidos, que van a constituir, a partir de esa referencia económica, todo el sistema que conocemos en la actualidad. No sé si os suena el Plan Marshall, es decir, el primer gran rescate que se produce a nivel mundial. ¿Os suena? Los dos rescates. El Plan Marshall es un rescate para Europa. Un rescate en el que se da dinero a los países que están devastados y, como contraparte, se obliga a desarrollar un modelo de gestión de ese dinero. Lo que está haciendo Alemania, ¿no?, con los países en crisis. Yo te doy dinero, pero te impongo también un modelo de recortes en este caso, o en el caso del siglo XXI. Pues lo que está haciendo Estados Unidos en 1947, cuando presenta el Plan Marshall, es implantar o prestar un dinero y, como contraparte, lo que está pidiendo es que se aplique un plan de desarrollo. No sé si dejamos que vaya entrando toda esta cantidad de gente. Así. Un buen servicio de salud
y si hay buenos medios de transporte. Los tres ejes, según Estados Unidos y la gente que diseñó el Plan Marshall, componían los elementos claves para definir lo que era un país desarrollado. Entonces lo que hicieron fue prestar dinero a Europa bajo el compromiso por parte de los países europeos de que iban a incrementar los niveles de desarrollo, es decir, que iban a construir más escuelas, construir más hospitales, construir más carreteras, para que en definitiva esos países fueran más desarrollados y bajo la tesis de que así la gente sería más feliz y viviría mejor, el bienestar, ¿no? Bueno, esta era una fórmula que se plantea en 1947, que se desarrolla inmediatamente y que funciona, o que aparentemente funciona. Estamos hablando de los años en los que se produce el mayor crecimiento económico de países como Alemania, Francia, los Países Bajos, algo de nivel llega también a Inglaterra, bueno, de lo que es el núcleo de la vieja Europa. Es el mayor periodo de crecimiento económico. España se queda fuera. Estaba Franco, no interesaba en el momento, en fin. Es decir, aparentemente funciona el plan. De hecho, funciona, o lo que hace ver que funciona es que en 1949, el presidente Truman de Estados Unidos, cuando es reelegido presidente en el Congreso, en Washington, se inventa una fórmula que hoy en día la utilizamos constantemente, y dice que en función de la experiencia que ha tenido con estos países, hoy en día, hablando de 1949, según Truman, se puede hablar de que hay tres tipos de países. Los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Lo que implica, según Truman, que hay tres mundos, no sé si os suena. El primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Esto suena, ¿no? Bueno, esto fue una idea así un poco rápida que se le ocurrió a Truman para hablar en el Congreso y caló hondo. ¿Y esto qué significaba? Que Estados Unidos era la gran referencia mundial del primer mundo, que todos los países deberían aspirar a ese modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo basado en un crecimiento en lo que a producción y consumo de bienes y a la vez un crecimiento exponencial de las instituciones que garantizaban la educación, la salud y los medios de transporte. Cuanto mayor era la cantidad de escuelas, hospitales y carreteras por habitante, y mayor era el crecimiento en cuanto a consumo y producción de bienes, más desarrollado era un país. ¿Vale? Y luego, en función de los estándares, se iban colocando los que eran en vías de desarrollo y subdesarrollados. Consecuencia de esto, y consecuencia pedagógica de todo esto, que en los años 50 y 60, y también principios de los 70, es el periodo de tiempo en el que más escuelas se van a construir en el mundo. Más hospitales también, y más carreteras. ¿Vale? Y esto es bastante interesante, porque los Estados Unidos ven que, bueno, el Plan Marshall funcionó bien, pero funcionó muy bien, bueno, efectivamente funcionó bien para los países europeos, pero se dan cuenta que funcionó sobre todo muy bien para ellos mismos. Ellos eran los que metían maquinaria para hacer carreteras, ellos eran los que tenían un modelo que vender y que exportar. Y el hecho de que funcionó bien y que estaban tan convencidos de los beneficios, y que además los países que entraban en esos planes luego se convertían en sus aliados, lo cual era importante según el avance de la Guerra Fría, se dan cuenta que existe una región estratégica sobre la que se puede implementar el mismo plan. Esa región es América Latina. En los años 50, América Latina presenta un panorama político curioso, sobre todo porque empieza a consolidarse pequeños focos de revolución, algunos de ellos vinculados con movimientos marxistas a lo latino, diría yo, ¿no? O sea, una interpretación de Marx a lo tropical. Y el gran ejemplo es la Revolución Cubana. En 1959, en enero de 1959, es derrocado el dictador Batista y entra Fidel Castro. Y
y el Che Guevara, y Raúl Castro, y toda la gente que estaba en la Revolución Cubana. No es casualidad que en 1961 el presidente Kennedy de los Estados Unidos, os suena Kennedy, ¿no? Aquel que le matan ahí cuando iba en el coche con su mujer, en el 63, pues en 1961 el presidente Kennedy lanza lo que es la Alianza para el Progreso, que es un plan Marshall para América Latina. El problema es que este plan es más complejo, es una región muy diferente a Europa y desde su nacimiento está muy orientado de un tufillo ideológico. O sea, se trata más de convencer a la América Latina y a los países gobernantes de que formen parte del bloque atlántico en plena Guerra Fría que de realmente apostar por el desarrollo. Pero bueno, lo venden, lo disfrazan de un modelo de desarrollo que va a hacer que una región entera que está en vías de desarrollo alcance la modernidad. En este contexto, la crítica que se va a producir a este plan es fuerte y no es casualidad que en 1968 se reúna un grupo de gente en Roma, y funden el Club de Roma, y lancen la primera crítica contundente al modelo de desarrollo que desde 1944, también 47, cuando se desarrolla el Plan Marshall, se está implementando por parte de Estados Unidos. Y esto sonará, no que existe el Club de Roma, pero sí los argumentos del Club de Roma. El Club de Roma dice que esa economía planteada por Estados Unidos no es viable, que no puede existir una economía basada o dependiente de combustibles fósiles, como el petróleo, que el desastre medioambiental que puede generar tal economía puede ser devastador. Si todo el mundo entra al mundo desarrollado, todo el mundo se dedica a consumir y a producir bienes, entonces la crisis que se avecina puede ser unas proporciones notables. Es decir, está describiendo lo que va a pasar hoy en día, pero en 1968. Quizás si escucháis mucho a los tertulianos de las televisiones que aparecen hoy en día, todos están sorprendidos, de nadie sabía que esto iba a pasar, toda esta crisis es nueva, nadie nos avisó, ¿quién nos lo iba a decir si esto parecía que funcionaba perfectamente? Pues bien, en 1968 hay gente que ya está pensando que el sistema capitalista moderno de desarrollo a corto plazo es inviable. Y en este contexto de primeras críticas que se producen a este modelo es donde hay que ubicar a un pensador como Ivan Illich. ¿Vale? Estamos todos más o menos ubicados. Ivan Illich va a criticar frontalmente el modelo de desarrollo. De hecho, sus tres principales trabajos que va a publicar en 1971, en 1973 y en 1975 son una crítica casi seguida, primero a la escuela, luego a los hospitales y finalmente a los medios de transporte. En 1971 publica La sociedad desescolarizada, en 1973 Energía y equidad, que es una crítica a los medios de transporte, y en 1975 Némesis médica. Entonces, la pregunta que yo os planteaba al principio es, ¿quién es Ivan Illich? El nombre es un poco extraño a priori, ¿no? Ivan Illich parece que es un ruso o algo parecido. No sé si alguien conoce un poquito la trayectoria de este hombre, pero resulta que Ivan Illich no es ruso, sino que nace en Viena, es de origen croata, y durante toda su infancia y parte de su adolescencia va a vivir en Viena, en una... Estamos hablando de que él nace en 1926, es decir, que va a vivir en los años 20 y 30 en una de las capitales culturales por excelencia. Habría que sumar que su familia era de origen croata, otra parte de su familia es de origen judío, vive en una ciudad multicultural y multilingüe. Entonces estamos ante un personaje que, siendo adolescente, habla diversos idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, croata, algo de latín y está aprendiendo griego. Un personaje con una cabeza bastante bien amueblada y con una capacidad
capacidad de interactuar con diferentes culturas siendo todavía adolescente. A finales de los años 30, principios de los años 40, su familia, de origen judío, estando en Viena, tiene problemas con las autoridades nazis. Por eso su familia se va a Italia. Es ahí donde va a estudiar, en Florencia, va a iniciar los estudios universitarios, pero lo va a hacer en ciencias puras. Con el tiempo se va a interesar más por cuestiones históricas, al tiempo que Ivan Illich va a empezar a introducirse en el mundo de la Iglesia Católica. Va a compaginar estas dos facetas, la faceta más académica y la faceta más religiosa, especialmente durante los años 40. A finales de los años 40 se doctora en la Universidad de Salzburgo, al mismo tiempo que continúa una carrera de formación como diplomático para el Vaticano en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1950 se ordena sacerdote en Roma. ¿Vale? Estamos hablando de un hombre que con 24 años es sacerdote, ha terminado el doctorado en Salzburgo y está bastante introducido dentro de, digamos, el Ministerio de Exteriores diplomático del Vaticano en Roma. No obstante, en 1951, Ivan Illich entra en conflicto con las autoridades del Vaticano. El conflicto tiene que ver con una crítica a la institución católica y a la forma en la que no es capaz de condenar el uso de armas atómicas por parte de las principales potencias del momento. Es cuando está definiéndose los dos bloques de la Guerra Fría y el Vaticano no se moja. Ivan Illich plantea que una institución que es capaz de condenar el uso de preservativos ya en los años 40 y 50, no se entiende que no pueda condenar la bomba atómica. Con este conflicto planteado por Illich y con la respuesta por parte de las autoridades de que ese es un debate que la Iglesia no está dispuesta a aceptar, Ivan Illich lo que decide es pedir una plaza en Nueva York y marcharse del Vaticano. Asume que él es parte de la Iglesia Católica, pero que hay otros proyectos en los que su pensamiento puede tener cabida. Entonces se va a Nueva York, en Nueva York entra en contacto con, por una parte, las autoridades de la Iglesia en Nueva York y también con la comunidad puertorriqueña. Era una de las comunidades de inmigrantes más fuertes en Nueva York en aquella época. Desempeña un trabajo en algunas de las parroquias de puertorriqueños en la Gran Manzana y un trabajo que tiene bastante éxito. Se convierte en un párroco bastante popular que rápidamente habla castellano prácticamente a la perfección, otro idioma más que termina hablando, lo que conlleva que en 1956 le llamen para ejercer como vicerrector en una universidad en Puerto Rico, en la Universidad Católica de Ponce, en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Y allí se va introduciendo poco a poco en el ámbito académico y también en la formación de misioneros, que era uno de los planes que tenía, porque había mucha gente de Estados Unidos que quería aprender español o castellano, que se iban a Puerto Rico a estudiarlo, y allí Illich fundó un pequeño centro de formación en idiomas para misioneros. Pero lo que va a suceder es que de nuevo Ivan Illich, esta vez en 1960, entra en conflicto con las autoridades de Puerto Rico, especialmente con un sector de la Iglesia Católica. Y el conflicto, bueno, es un poco complicado de explicar, tiene que ver con unos obispos que intentan fundar un partido usando símbolos del Vaticano, y Illich intenta, por su parte, mostrar o protestar contra esa decisión, pero también sale perdiendo y lo obligan a salir de la isla. En una universidad católica donde trabajaba, prácticamente le echan, le declaran persona non grata. Tiene que volver a Nueva York, pero ella no quiere volver a Nueva York y quiere estar en contacto con la realidad de América Latina. Al mismo tiempo, estamos en 1960, Illich ve que es el momento de trabajar en un proyecto que pueda contribuir a paralizar los grandes programas de desarrollo que está implementando Estados Unidos para la región de América Latina.
y de la posibilidad de fundar un centro en la ciudad de Cuernavaca donde se forme a misioneros y a personal laico también sobre la realidad que acontece en América Latina y cómo sus planes de desarrollo pueden romper parte de la cultura latinoamericana. En 1960 funda el Centro de Investigaciones Culturales en Cuernavaca, en México, y lo que es más importante, en 1963 va a fundar el Centro Intercultural de Documentación, que va a estar abierto hasta 1976. ¿Qué es el Centro Intercultural de Documentación? Pues es prácticamente un centro de pensamiento en el que no existen profesores, no existen alumnos, no existen grados, no existe currículum. Lo único que existe es gente que tenga ganas de estudiar qué está pasando en el mundo y en concreto en América Latina y plantear alternativas al modelo de desarrollo de los Estados Unidos que quiere imponer, según ellos, para América Latina. Y Ivan Illich ya era para entonces una persona lo suficientemente popular porque resulta que en ese centro es capaz de reunir a toda una generación de intelectuales, de pensadores, críticos, con las instituciones modernas. Simplemente, en el caso del seminario que abre bajo el título Alternatives in Education, con la marca en inglés, el seminario, consigue reunir posiblemente toda una generación de pensadores críticos con las instituciones educativas del nivel que ninguna otra universidad en el mundo consigue reunir en aquella época. Estamos hablando de iconos del pensamiento de la contracultura como Paul Goodman, como otros autores como Paulo Freire, que supongo que igual le conocéis en alguna clase que se suele estudiar en estas facultades de educación, Erich Fromm, uno de los psicoanalistas más prestigiosos del mundo entonces, John Holt, el padre del homeschooling, la gente que no quiere ir a la escuela, se educa en casa, y bueno, todo Augusto Salazar Bondi, un pensador peruano, todo un espectro de pensadores que lo que les unía era una crítica radical a las instituciones educativas del momento. Muchos de ellos hoy en día son también iconos para lo que se conoce como la teoría o las teorías de la desescolarización. Obviamente el icono por excelencia, y el icono por excelencia de esa época es Ivan Illich, y su libro La sociedad desescolarizada. Como os decía, La sociedad desescolarizada es la crítica, pues el libro crítico que Ivan Illich plantea hacia o sobre las instituciones educativas. Entonces, ¿qué es lo que plantea como crítica Ivan Illich en su libro? Creo que hasta el momento os podéis ir ubicando en todo lo que he dicho, ¿no? El contexto de desarrollo, la vida de este hombre, cómo este hombre funda un centro en el que intenta criticar ese modelo de desarrollo y cómo elige tres sectores de crítica: las instituciones educativas, los transportes y los hospitales, o las instituciones de salud. ¿Qué es lo que plantea como crítica? Pues bien, lo que Ivan Illich plantea es desarrollar la siguiente hipótesis. La hipótesis parte de que las instituciones de transporte modernas, lejos de ayudarnos a llegar más rápido a una cantidad mayor de sitios, cada vez nos paralizan más. Esto no sé si en Palencia es muy claro, pero en una ciudad como Madrid, o Bilbao, o Barcelona, o las grandes ciudades del mundo occidental, es muy claro. Nunca los seres humanos han tardado tanto tiempo en llegar a su trabajo como lo hacen en el mundo moderno. La gente nunca ha vivido tan lejos de su casa, en cuanto a tiempo. En su casa en relación al trabajo, en cuanto al tiempo que tarda. Y esto es producto de cómo los medios de transporte, las instituciones de transporte, moldean nuestra vida. Un ejemplo más claro que pone Illich es el de los hospitales. La medicina moderna ha conseguido que vayamos a un hospital con una enfermedad y a veces lo que consiguen las instituciones es que vayamos con una y volvamos a casa con dos. Resulta que tengo un problema en una muela,
esa muela se me infecta, voy al dentista, el dentista me saca esa muela y me dice que tengo que ponerle un implante, me pone un implante, el implante me afecta a las encías a los nervios hacen que se muevan todos los dientes, se me cae otro diente, tengo que poner otro implante y así continuamente. Al final tengo toda la boca llena de implantes. Esto es la iatrogénesis, la capacidad de las instituciones de salud modernas de generar nuevas enfermedades. Y lo mismo, según Edith, se puede aplicar a la escuela. Nunca hubo tantas escuelas como en los años 70, según Edith, y nunca la gente supo tan poco. Tampoco de sí mismas, tampoco de la cultura en la que vivía, tampoco de la sociedad en la que desarrollaba su vida. Es decir, la ignorancia era fomentada por las escuelas. Esto es dar un poco la vuelta a la tortilla. Pero esto es lo que planteó. Y resulta que Edith se daba cuenta que las instituciones educativas lo que nos enseñaban era al lugar, nos enseñaban a ubicar el lugar donde había que ir a protestar cuando no se nos cubría un servicio por parte de aquella que le correspondía. Es decir, si mi abuela tiene una enfermedad, la escuela no me enseña a cuidarla. La escuela me enseña a identificar dónde está el ministerio al que debo ir a protestar para que alguien cuide a mi abuela. Lo que está fomentando es que yo sea un ignorante respecto a la salud de las personas mayores. Entonces, planteadas estas hipótesis, él, en las sociedades escolarizadas, va a ir planteando una crítica desde diferentes perspectivas a las instituciones educativas modernas y en especial a la escuela. Plantea que como institución la escuela es un elemento clave para estratificar socialmente a las sociedades en las que la escuela se hace una institución obligatoria. En el momento que una escuela aparece como institución obligatoria en cualquier sociedad, ya la gente se divide entre quienes han superado cierto límite establecido legalmente de escolaridad y quienes no. Escolarizados y no escolarizados, universitarios y no universitarios, con posgrado y sin posgrado, doctores y no doctores. Estratifica socialmente. Además, Edith decía que es psicológicamente castrante, es decir, no te permite asumir que tú eres libre para aprender y cuentas con las capacidades innatas que todo ser humano tiene para desarrollar su aprendizaje. Es una visión un tanto romántica, pero lo cierto es que veía que la institución educativa te hacía depender de alguien que te iba a enseñar y te hacía ver que tú no eras capaz de aprender por ti mismo, ¿vale? O sea, sociológicamente estratificaba la sociedad, psicológicamente te paralizaba, económicamente Illich pensaba que era inviable. Esto es un fenómeno curioso. Todo el mundo apuesta porque hay que aumentar la escolarización, hay que intentar que cada vez más gente vaya a la universidad, hay que intentar que cada vez haya más posgrados, o sea, siempre hay que hacer más, pero bueno, es que económicamente es inviable. De hecho, ningún país del mundo tiene un 100% de personas en la universidad, de estudiantes en la universidad, ¿no? No, por la razón de que es económicamente inviable. No se puede. A pesar de que nos quieran decir constantemente que eso sería el escenario ideal. Illich critica también esto. Y por último dice que pedagógicamente, además de ser psicológicamente castrante, sociológicamente que estructura las sociedades, que económicamente es viable, dice que pedagógicamente es absurdo. ¿Por qué hay que pasar tal cantidad de miles de horas enfrente de un profesor cuando realmente la gente no aprende nada? Y esto sigue pasando. Supuestamente estáis en la universidad, supuestamente tenéis todos los que estáis aquí los conocimientos necesarios para acceder a la universidad. Ahora bien, si yo ahora mismo os entrego el examen de selectividad, ¿cuántos aprobaríais aquí? Yo sería el primero que suspendo. Es decir, las escuelas son máquinas de enseñar, o sea, que la gente sienta que le están enseñando algo, que la gente sienta que está aprendiendo algo,
para finalmente olvidar todo. Se olvida. Se olvida. Aquí, en China, en Estados Unidos, el sistema escolar hace que la gente olvide. ¿Por qué seguimos haciendo que la gente vaya a la escuela? ¿Por qué vosotros, futuros profesores, futuros maestros, que supongo que admitiréis que algo habéis olvidado, queréis que la gente siga olvidando? Esto lo decía Iris. Es una pregunta que creo que a todos los que quieren ser futuros profesores, futuros maestros, en algún momento hay que afrontar. ¿Por qué quiero que otras personas olviden como yo he olvidado? Pasen la misma cantidad de horas a ver frente a mí, ¿no?, como futura figura docente, y también olviden. Pues esto es lo que critico también Ilitch. No obstante, el pensamiento de Ilitch queda incompleto si yo os digo que solamente critico, porque también propuso unas alternativas. Es el último capítulo de su libro. Unas alternativas que yo voy a resumir diciendo la base teórica de las tres, y así luego ya puedo pasar a la actualidad del pensamiento de Ilitch. Las alternativas que Ilitch propone se fundamentan en tres nociones básicas. La primera es que en un mundo sin escuelas, o en un mundo sin la obligación de tener que ir a un espacio donde hay un profesor que se estratifica por años y que tiene un currículum obligatorio, en un mundo así, donde no existen estos espacios, lo primero que hay que hacer es liberar los objetos de los cuales podemos aprender de la propiedad privada. Esto tiene que ver con que en los años también 50, 60 y 70 empezaban a construirse o elaborarse productos por parte de las empresas sobre los que no se podía aprender. Estamos hablando ya de coches en los que no podías arreglarlos por ti mismo, si tenías que ir a un garaje especial para arreglarlo, aparatos de radio que no podías manipular porque estaban cerrados, ni te cuento hoy en día ordenadores en los que no sabemos ni qué problemas tienen cuando les falla o cuando hay un sonido extraño. Lo que decía Ilitch es que tenemos el derecho a aprender cómo funcionan todos los objetos que nos rodean, que debe haber lonjas o espacios en las ciudades en los que la gente pueda manipular esos objetos. Entonces, el primer paso es liberar los objetos de aprendizaje. El segundo paso es dar la libertad al que quiera para poder encontrarse con la gente con la que comparte un mismo interés por aprender algo. Es decir, si yo estoy leyendo un libro, si a mí me gusta aprender o mejorar una técnica en el ajedrez, si a mí lo que me interesa es conocer la naturaleza, que yo pueda tener la libertad de encontrarme con la gente con la que comparto esa misma inquietud por aprender sobre ese área de conocimiento. Y en tercer lugar, lo que Ilitch planteaba como alternativa o como base teórica para una alternativa de un mundo sin escuelas era que todas las personas inquietas que tuvieran ganas de aprender pudieran en algún momento entrar en contacto con las personas sabias, con aquellas personas que han desarrollado un conocimiento amplio sobre un tema, y que esas personas estuvieran dispuestas a ponerse en contacto con los que se inician en ese campo de conocimiento. ¿Vale? Él definió mucho más lo que eran esas alternativas, a veces un poco o bastante inocentes. De hecho, no se sintió muy conforme con las alternativas que dibujó en su día, pero las planteó en su libro y las podéis consultar en el último capítulo que os comentaba de las sociedades escolarizadas. Bueno, dicho esto, y como os había comentado al principio, lo que me interesa, ya que estamos también en una serie de ponencias de carácter histórico, es, una vez hecho este repaso de la contextualización y del pensamiento de Ilitch, la figura de Ilitch y del centro que abrió Cuernavaca, es ver la actualidad de su pensamiento hoy. Es decir, ¿quiénes en el mundo de la pedagogía están trabajando el pensamiento de Ilitch? Y voy a señalar tres corrientes o tres grupos de gente que en el siglo XXI andan dando vueltas al pensamiento de Ilitch. El primero es lo que yo llamo el movimiento del homeschooling. No sé si os suena,
Pero resulta que hoy en día, quizá no tanto en España, pero sí en Estados Unidos, en Canadá o en países de Europa Central, hay mucha gente, muchas familias que deciden no enviar a sus hijos a la escuela, intencionalmente. En algunos lugares es legal, en otros no tanto. En España estamos en un limbo donde el Tribunal Constitucional dijo que no era del todo legal, pero no era del todo ilegal, en una polémica que hubo hace creo que 2 años. Pues el homeschooling es un modelo o movimiento pedagógico fundamentado en esta acción decidida de las familias de no enviar a sus hijos a la escuela, porque en las escuelas, siguiendo a veces el pensamiento de Ingrid, y según ellas, esas familias, no se aprende nada. Más bien, solamente estás en problemas. Entonces, lo mejor es organizarte con otras familias para generar una red social o un tejido social que permita educar a los hijos de esas familias. En España existe, en América Latina existe también otra dimensión, y sobre todo en Estados Unidos y Canadá, como decía. También dentro de esta variante del homeschooling existe el unschooling, que es una negación no solo del espacio escolar, sino de utilizar herramientas del espacio escolar para educar en casa. Es decir, los que hacen homeschooling a veces lo que hacen es llevar el currículum escolar a casa y allí enseñar matemáticas, enseñar lengua, hacer educación física y seguir el mismo currículum. Los que practican unschooling niegan todo eso y prácticamente intentan asumir que solamente la vida educa, solamente de la vida se aprende, y lo que hay que hacer es vivir y vivir felices. ¿Vale? También hay otras corrientes dentro de este movimiento, que es el flexi-schooling, que es intentar rebajar el número de horas presenciales de la educación en las escuelas, es decir, como 1 o 2 horas al día y el resto de la educación en casa. Esto en Inglaterra está bastante extendido. Y esta gente retoma el pensamiento de Ilitch para fundamentar la crítica al espacio escolar. ¿Vale? Esto como uno de los movimientos. Un segundo movimiento, y este os sonará bastante más, tiene que ver con las nuevas tecnologías y en especial con el movimiento, con un fuerte impacto pedagógico, que es la web 2.0. No sé si estos conceptos suenan, pero sois una generación que ha nacido, intuyo, en el contexto tecnológico de la web 2.0. Aquí todo el mundo usa Facebook, Twitter, Twenty, quizá tenga alguien un blog, quizá alguien tenga un Google Reader, yo qué sé, mil historias hay. Y son herramientas de la web 2.0 que te permiten gestionar, supuestamente, el conocimiento según tu propio interés o inquietud. En este contexto, se está produciendo un fuerte debate teórico y hay gente que desde una perspectiva radical están usando los argumentos de Ivan Illich en contra de las escuelas para poner sobre la mesa el hecho de que efectivamente ir a la escuela es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía, que supone un esfuerzo grande, y una pérdida de dinero también para los estados, y que lo mejor es dejar a la gente que tenga una buena red o una buena conexión a internet y que directamente vaya guiando sus aprendizajes en la red. ¿Vale? Aquí quiero que alguien me explique quién es Ivan Illich. Si voy a Wikipedia, me lo bajo, veo no sé cuántos artículos, me lo leo y bla bla bla. Eso se puede aplicar también a otros conocimientos, no solo a Ivan Illich. Esto hoy en día está en pleno auge en el mundo de la pedagogía. Existen como movimientos más destacados, yo diría, bueno, hay un movimiento que lo lleva una gente de Sevilla, que es el movimiento de la educación expandida. ¿Cómo podemos generar espacios en los que la educación, en vez de encerrarse en lugares, se expanda? Busque formas de expandirse y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a eso. Otra gente que habla del procomún como una forma de distribuir el conocimiento en diferentes espacios, especialmente en ciudades, o gente que habla del Edupam, es decir, liberar el conocimiento en red, que todo el mundo tenga acceso a todo. Diferentes tendencias, obviamente. Finalmente,
Y ya también para cerrar esta tercera parte y cerrar también la charla, que podáis un poco participar, preguntar, mostrar inquietudes, la última de las corrientes que en la actualidad retoman el pensamiento de Illich, también el pensamiento de algunos críticos de la desescolarización que estuvieron en Cuernavaca con Illich, es las propuestas pedagógicas que se están desarrollando dentro de los movimientos críticos con el capitalismo o con la versión del capitalismo que conocemos en la actualidad. Lo podemos llamar neoliberalismo o quizá capitalismo de última generación ya, en el que estamos viviendo. En este contexto podemos encontrar que ciertos o algunos de los pensadores de la desescolarización y también Ivan Illich de repente tienen cabida dentro de los debates que se generan en movimientos como el 15M y también en otros movimientos como Occupy Wall Street, no sé si os suena, o este movimiento que hubo en Estados Unidos hace unos meses, que está muy vinculado obviamente con el 15M. Resulta que hay gente que está viendo que quizá a veces se grita en las calles menos policía y más educación, pero lo que gritar es menos policía y menos educación, porque la educación también es un elemento que tiene ciertas responsabilidades con la crisis actual. Entonces, quizá una forma de continuar esta lucha sea la de criticar también las instituciones educativas como causantes de esta crisis. Es una crítica que está ahí, y también dentro de la crítica anticapitalista que os comentaba, hay que destacar algunos movimientos de carácter indígena en América Latina que están retomando el pensamiento de Illich como defensa contra el daño que causan las instituciones modernas en sus culturas. No solamente el capitalismo, sino también la cultura o la ideología del desarrollo y del progreso genera un daño contra las culturas indígenas. Y resulta que estas culturas indígenas retoman el pensamiento de Illich. Hay una experiencia en México, en internet podéis encontrar bastante información, que es la Universidad de la Tierra, que es una universidad que no estructura prácticamente clases, ni tiene maestros al uso, ni programas de estudio, simplemente genera espacios en los que pensar alternativas viables al capitalismo. Entonces, las tres serían las tres grandes ramas o las tres grandes corrientes donde el pensamiento de Illich tiene cabida: los movimientos anticapitalistas, los movimientos pedagógicos en relación a las nuevas tecnologías y lo que he llamado el homeschooling, el unschooling o flexi-schooling. Y yo dejaría aquí, una vez cumplido mi propósito de revisar el contexto, hacer una introducción básica al pensamiento de Ivan Illich y plantear la actualidad que tiene el pensamiento. Y si hay tiempo para preguntas, entonces yo... Muchas gracias.